Hola a todos y a todas. Hoy no me vais a ver en este vídeo porque lo que quiero es que centréis la atención en una serie nueva de vídeos que voy a hacer en relación a los libros sobre las labores de punto de cruz que yo tengo en mi casa. Entonces, el primero va a ser un poco más técnico, por decirlo así, ya que os voy a enseñar, bueno, pues el primer libro que me compré allá por los años 90, la edición es de 1993, 23 añitos que tenía yo, y me lo compré pues por el afán de tenerlo, sin más, porque a mí me encantan los libros, me encantan la historia, como ya lo conocéis, y bueno, esto era pues el típico libro que lo tienes como un tesoro en casa, y bueno, pues si hace falta usarlo se usa, pero bueno, no lo he llegado a usar nunca, ¿no? Entonces, bueno, este no es un vídeo para que lo compréis, sino que simplemente para que sepáis que exista. El vídeo es de la casa, digo el vídeo, el libro es de la casa de MC. En su momento no recuerdo, no os puedo decir cómo lo compré. Viene en su caja, porque se supone que es una edición, pues no sé, especial, o no es que sea una edición limitada ni nada parecido, ¿no? Pero es una edición, digamos que a la usanza del libro original, que no es este. Esto es una reedición de los años 90, ¿no? Entonces, bueno, pues se llama Enciclopedia de las Labores de Señora, de DMC, y lo escribió Thérèse de Dilmont. Thérèse de Dilmont era la propietaria, quizás, no lo sé, tiene muchísima relación con la casa de MC desde sus inicios. Vale, entonces, bueno, pues se le saca la tapa, la dejo por aquí. Y hoy en San Sebastián hace muchísimo calor y entonces me he hecho un sirope de menta. Bueno, pues como veis, este libro en un principio es de los antiguos, antiquísimos. Es una reproducción, ¿vale?, de la enciclopedia de la biblioteca de MC, de la casa de MC, de Thérèse de Dilmont. Entonces, bueno, imagino que el original sería en francés. Cuando yo lo compré ya se había traducido a varios idiomas. Y por no enrollarme mucho, simplemente enseñaros lo que, si a alguien le interesa, qué es lo que se puede encontrar. Es, digamos que, como una biblia o manual para las bordadoras de 1800, de cómo tenían que hacer los puntos, ¿no? Entonces, primero habla de la costura a mano, luego hay varios capítulos, ¿eh? Luego, cómo se zurce, los zurcidos, la costura a máquina, la máquina de coser y de bordar. Hay un punto específico para lo que es todo el bordado en tela. Y claro, veis, ¿no? O sea, bueno, aparte de la tipología de la letra, en aquel entonces, pues me imagino que todos estos dibujos se habrían hecho a mano. Entonces, bueno, pues es como súper tradicional. Este libro es más bien una curiosidad, ¿eh? No, ya os digo que yo desde que lo compré así a nivel curiosidad también. Y la verdad es que, os voy a ser sinceras, no me lo he leído. O sea, ahí lo tengo. Si algún día me da por dentro de mi vida de irme a hacer un punto que no conozco, pues igual se me ocurre buscarlo aquí. ¿Veis? Tiene de todo. Entonces, bueno, pues al que sea como muy forofo de los bordados y de los temas históricos, pues que sepáis que este libro, yo ahora mismo no tengo ni idea de dónde se podría conseguir. Supongo que en el mercado de segunda mano habrá, porque esto se vendía en España, no lo compré en el extranjero en el 93 o por ahí. La edición esta es del 93, entonces me imagino que en los años 90 lo compraría. Y bueno, veis ahí un poco de todo, ¿no? Y todas las páginas, bueno, pues con, no solo es punto de cruz, ¿eh? Es también labores de tricotar, ganchillo, punto de media, ¿veis? El ganchillo,
En fin, hay de todo, de todo. E imagino que esto es una Biblia del saber y del conocimiento. Para mi vergüenza, ya os lo he dicho, no la he leído, pero bueno, aquí la tengo, porque yo soy una enamorada también de los libros. Y bueno, pues caprichos, ¿no? Caprichos de tener algo que luego realmente no lo vas a usar, pero bueno, ahí lo tienes. ¿Vale? Al final del libro, mira, habla hasta del encaje de bolillos, ¿lo veis? Y tiene unos gráficos, la verdad es que muy buenos, ¿eh? Para cómo estarían hechos los libros en aquel entonces con estas impresiones, ya veis que los dibujos y las explicaciones, para el que hoy en día, que yo creo que ya no tenemos paciencia para seguir todo esto, están muy bien hechos, muy bien hechos. O sea, es... Luego al final, ¿veis? Aquí está el índice. La costura a mano, la máquina de coser, las mallas, en fin, todos los puntos que hemos estado viendo. Al final hay una serie de láminas fuera de texto, que son estas de aquí. Es tapicería a punto de cruz. Bordado pasado a tela. ¿Ves? Y al final, bueno, pues un poco de historia de la casa de MC, ¿no? Entonces aquí te hablan que la casa es de 1746 y hasta el año, hacia el 2000. Ya os he dicho que me lo compré en los 90, ¿eh? Y cuentan un poco, pues, la historia de los dos hombres que fundaron la casa de MC. Porque la D de DMC es de Dollfuss, del apellido Dollfuss, y la M es de Mieg, otro propietario de la casa. Yo creo que Teresa de Dilmón era un poco, a ver qué dice aquí, su pasión por las labores, era la reina de las labores femeninas. Apasionada del bordado, destacó por sus brillantes dotes creativas. Fue a París a visitar una exposición de bordado que organizaba la firma DMC. Desde entonces colaboró muy estrechamente con ellos. Y yo creo que ella es la que hacía los esquemas de los bordados. Las dos fábricas que tenía DMC en 1946 y en dos ciudades distintas en Francia. Y bueno, este es el libro. Me parece, bueno, pues yo lo que os he dicho, lo tengo como curiosidad. ¿De acuerdo? Bueno. Al fondo estáis viendo un poco el desastre de mi rincón de bordado, que no he podido ocultarlo, pero bueno, he querido poner una decoración un poquito de verano. Y ese bordado de ahí es con el que en el año 2000 volví al mundo del punto de cruz. Yo ya había hecho punto de cruz anteriormente, porque claro, en los 90 ya me compraba libros así, pero a raíz del nacimiento de mi hija, ese fue el primer trabajo de punto de cruz, que es un medidor que hice en el 2008. Y ya de ahí volví a arrancar. Nunca lo había dejado del todo. Lo que pasa es que entre cuando acabé la carrera y empecé a trabajar, ahí hubo unos años en los que me olvidé del punto de cruz. Y cuando, pues como pasa con estas cosas, ¿no? Cuando te vienen tema de niños en casa, pues dices, ah, motivos infantiles. Y bueno, ese medidor, que otro día os lo enseñaré con más detalle, junto con mis trabajos más antiguos. Ese por el que volví al mundo del punto de cruz. Bueno, siguiendo con los libros, una vez visto este, tengo otro libro que es mucho más moderno, también técnico, como digo yo, que es sobre puntos de bordado. Entonces, este no debe ser difícil de encontrar, aunque no lo sé, porque yo lo compré pues bastante años antes de la pandemia. A ver si por aquí me costó 10 euros. A ver de qué año es. Es Ediciones Marie Claire, para el que esté luego interesado. Se llama, lo veis bien, ¿no? 200 puntos, 250 puntos de bordado. Y está en colaboración con DMC y es del año 2010 esta edición. O sea que ya tiene 13 años. Y como veis, a ver, esta es la evolución, ¿no? de los libros de bordado. Entonces, yo este me lo compré porque lo vi muy interesante también para el tema de los puntos
Viene un índice y viene, pues ya veis, ¿no? Soportes, hilos en material, los puntos rectos, puntos tejidos, anudados, puntos en bucle, o sea, todo tipo de puntos que no solo son de punto de cruz. Y entonces, bueno, aquí veis, ¿no? O sea, un índice espectacular. Mira, aquí viene punto de cruz, puntos de tapicería, diferentes puntos de tapicería. O sea, esto es como todo el mundo del bordado. Te explica un poco soportes, hilos y demás. Y luego ya empieza con los puntos rectos, ¿no? Y para que veáis qué sencillo y qué bien explicado está. Esto es una foto, no sé si se aprecia bien, es una foto de cómo quedaría el punto ya hecho en un tejido. Y esto es cómo se hace. Y una pequeña explicación. Y es que no necesita más. Y cuando te vas a puntos más complicados, ¿veis? Voy a hacer así un poquito. Te explica hasta cómo sacar los hilos en los puntos de calados, el bordado calado, puntos para acolchar. Esto es un mundo para mí inexplorado. Los puntos anudados. Entonces, bueno, pues puntos en bucle. Entonces ya veis, ¿no? Siempre es el mismo sistema. La explicación por pasos, ¿no? Metes la aguja en el 1, sale por el 2, vuelves al 3. Vas haciéndolo así. Bueno, en este caso además es de, no sé, lleva como una especie de aguja para hacerle el acolchado o el bucle. Ah, claro, para que luego quede así como en bucles. Y una pequeña explicación y la foto del resultado final. Puntos pompones. Bueno, me parece que por muy poco dinero, aquí tienes, te puedes encontrar una. Mira, el punto de abeja, por ejemplo, ¿no? Te puedes encontrar. Estos son los puntos lanzados y puntos cruzados. Son los puntos más antiguos que se conocen. Se cruzan en distintos ángulos. Pues supongo que aquí estará, ¿veis? El primero es el punto de cruz, el segundo el punto del diablo. Pero ¿veis eso? Son las explicaciones, no voy a decir básicas, sino súper prácticas, muy visuales. Y a mí este libro, la verdad. Pues hombre, no voy a decir que lo he usado, porque no estoy. A ver, veis aquí hasta puntos rumanos, punto de Tul, pero bueno, para quien le interese un libro más moderno, para tener, por ejemplo, una duda resuelta a tiempo y por poco dinero, pues me parece un buen libro. Este tipo de libros yo me los he llegado a encontrar, no este en concreto, que lo compré en una librería, pero yo me los he llegado a encontrar en una librería, revistería de mi barrio, pero yo me los he llegado a encontrar en su momento hasta en las oficinas de correos. En las oficinas de correos ahora, en las estanterías, ponen un montón de libros y sobre todo de manualidades, muchos. Entonces, echar un vistazo porque a veces os encontréis con pequeñas joyas, ¿de acuerdo? Y supongo que en Amazon también estará disponible. Bueno, pues este es el primer capítulo de esta serie. Espero que os haya gustado y hasta la siguiente. Muchas gracias a todas y a todos por estar este rato conmigo. Espero que os sirva de ayuda para vuestras dudas sobre los libros. Adiós.